gente, hola, hola. Aquí estamos. Espero que se oiga bien. Dejadme hacer una prueba. Un momento. Que se oiga bien. Dejadme hacer una prueba. Un momento. Que se oiga bien. Dejadme. Perfecto. Sí, sí. Bien, bien. Vamos allá. Bueno, me vuelvo a. Aquí. Al OBS. Joder, hacía tiempo que no hacía un directo. Madre mía, tengo la casa patas arriba. Bueno. Hola, Sidi, hola, buenas. Aquí estamos. Bueno, tampoco voy a esperar mucho para empezar porque quiero hacer otras cosas también. Y quiero ponerme prontito al lío. Igualmente esto se quedará como un VOD para la gente que lo quiera ver más tarde. Y he avisado también por Twitter, por el grupo de WhatsApp. Y nada. Bueno, listo. Pues nada, empezaremos ya. El que llegue. Que llegue más tarde, pues. Bueno, ya verá las partidas directamente. Pero a modo de introducción. Pues bueno, el fin de semana pasado tuvimos la octava edición ya del XSB, el XSB 2024. Que el XSB, para los que no lo conozcáis, pobres insensatos, es el principal torneo de 2X que tenemos no solo en Europa, sino fuera de Japón. Unos estándares de calidad indiscutibles, incomparables. Ningún evento tiene esa calidad de organización impecable. Y el hecho de que sea un torneo de tanta calidad de organización hace que también sea un torneo de mucha calidad, me pongo más en el centro, perdón, que sea un torneo también de mucha calidad de jugadores. De hecho, es el torneo que tiene más nivel en Europa de largo, entre los que organizamos entre España, el Reino Unido y Francia. Este claramente es el que tiene más nivel, es al que van más jugadores de nivel top, porque es un poco, si hay que hacer un torneo en Europa, o si solo puedes ir a uno, este es el que hay que ir. Hay tres o cuatro que están muy muy bien también, pero este es el que nadie se puede perder, ¿vale? Y bueno, pues es un torneo al que en general tampoco vamos con unas expectativas. Hola, Kepa, hola, buenas, bienvenido. Kepa, ojalá pudieras venir tú al XSB. Créeme que los franceses preguntan mucho por ti. Porque no has coincidido nunca con ellos y la verdad es que tienen muchas ganas de verte porque jugáis mucho online al final. Esto va a pasar varias veces, ¿eh? Estoy bastante fastidiado de la garganta, pero bueno, puedo hacer el stream hoy, así que me lanzo hoy a hacerlo. Y eso, ojalá pudieras venir, Kepa. Y bueno, es el torneo que hay que hacer, ¿vale? Y decía que las expectativas tampoco son muy altas, como mucho puedo aspirar a meterme en un top 8 sabiendo que es complicado. Yo en un torneo así estoy en el seeding, estoy entre, este año creo que estaba entre el 15 y el 20. O sea que había como unos 14 jugadores que podían estar por arriba y más o menos yo estuve en el lugar de mi seeding al final, ¿no? Pero bueno, es una cosa que hay que tener en cuenta. Perdón. Y nada, pues un torneo con unas expectativas en el torneo individual no son súper tochas. Puedo pelear por meterme en el top 8, pero depende un poco de los cruces, evidentemente. Y luego el torneo de equipos, en función del equipo que tengas, pues ya puedes aspirar a ir más o menos lejos, ¿vale? Bueno, en general, el de Aslent ha pasado sus vibras. Hostia, lo del tabaco. Bueno, él por otra razón, yo creo que ha sido solo estos últimos días, esta semana, pero bueno, lo creo que debe ser pasajero lo mío, pero bueno. Voy también con el polo del XSB, que se vea, porque la webcam la tengo como muy arriba y aquí se ve, ahora sí, ¿vale? Y nada, el caso, en este stream comentaremos sobre todo mis partidas, tanto del torneo individual como las del torneo por equipos, ¿vale?
porque, bueno, creo que en las dos hay cosas interesantes, así que eso puede estar bien. Se me ha colgado la cámara. Se me ha colgado la cámara, parece. Sí, se me sigue oyendo. Sí, se me sigue oyendo. Se me sigue oyendo, pero se me ha colgado la cámara. Vale, a ver, un momentito. En teoría está encendida. Joder, putada. Vale, ya está. Ahora sí, gracias. Pues bueno, como os decía, vamos a comentar las partidas del torneo individual. Y por equipos, me voy a pasar a la. Hostia, vuelve a fallar la cámara. Está un poco regulera, la cámara. Está un poco regulera. A ver, esto era replays. Dejadme ver un momento que arregle la cámara de nuevo. Vale, ahora sí. En teoría debería funcionar. Creo que se me va desconectando. No sé por qué. El cable. En teoría está bien conectado, creo. Así que, bueno. Pues nada, dicho esto, no me aparece aquí los comentarios. Bueno, en teoría los voy a ver. El caso, aquí tenemos ya la primera partida que vamos a ver. Que me va a tocar. Bueno, yo estaba en ronda 2, ya, como tenía un seeding bastante arriba, pues yo estaba ya en ronda 2. Y me tocaba contra el ganador del Zygote DJ. O Ludovictor Cami. El que ganara, pues iba a jugar contra mí. Y me tocó jugar con la Cami. Cami es un personaje que va a aparecer varias veces en este stream. Ya veréis por qué. Y si os parece, vamos a comentar la primera. Match 2-1 contre 0. Putain, dans un match-up difícil, hein, en Cami contre DJ. Un des pires match-ups de Cami. Sí, bueno, que la Cami se clasificó contra el DJ en un matchup muy chungo, pero yo creo que Cami, cuando eres un jugador intermedio, sí, ahí puede hacer bastante daño porque la gente no la suele conocer. Bueno, empezamos el XSB, empezamos la respiración, importante. Somos de la misma altura, yo y él, pero las cámaras están desplazadas, pero no es tan bajito, el pobre Ludovictor, un chaval muy majo. Y nada, me toca zonear, sobre todo mantener la carga. Aquí estoy fallando mucho las manos. Me acuerdo en esta primera partida fallé muchísimo las manos. Estaba un poco frío. Bien el Shoryu. Esto es una Kami que no me va a hacer muchos hooligans, pero que me va zoneando con el Spiral Arrow a media distancia. Spiral Arrow MK a media distancia, que es bastante difícil de castigar. Pero bueno, yo le voy a zonear un poco con las manitas. Sí, está jugando bastante prudente y aquí ya, viendo que le entra el primer golpe de las manos, sigo para chipear al máximo. No tenía super, no me podía meter el super ahí. Esos saltos neutrales que va haciendo Cami para impedir un cabezazo, si le meto alguno, que castigo, muy bien. Chipeo con las manitas, recupero la igualdad de vida. ¿Veis? El salto vertical con la patada fuerte que me rompe el cabezazo. Oicho. Y castigo ahí, muy bien. El reversal de Cami, que sobre todo el DP, que se puede castigar con cierta facilidad. Va, va, voy gritando, va, va. Es verdad que aquí se oye la cámara bastante del P1. Y de hecho se va oyendo, se oyen los botones y tal. Pero en todas las partidas acabo gritando algo, en plan, va, va, o es Ara, o. Voy gritando cosas. ¿Veis? Aquí era una situación casi óptima para tirar un hooligan, pero no me lo tira. Un cabezazo aquí. Salto mal.
fallo el safe jump de bastante y me como el super entero. Y le voy a chipear con las manitas. Y esto no lo entendí. Le hago las manos y yo pensaba que como mucho íbamos a hacer trade. Pero bueno, yo no me esperaba que hiciera el Spiral Arrow. Y bueno, aquí ya el último round. Ya lo tenía un poco ganado. El plan de juego que había hecho él no le había salido bastante bien. Entonces ya me fui un poco más al ataque. Y terminé bastante rápido. Y bueno, primera ronda en que juego superada. Ya estamos en ronda 3. Y en ronda 3, ya aquí, ya a partir de la tercera ronda de este torneo, ya es una matanza, ya es una carnicería. Buenas, Axel. Ostras, no veo los comentarios aquí, no sé por qué. Amigo, ya sé por qué. En teoría, ahora me aparecerán los comentarios. Perdón, es que hace bastante que no comento y no hago streams así, entonces es un poco delicado. Y vamos con la segunda partida. En la segunda partida ya voy a tener un rival ya de más nombre, evidentemente. Y es un nombre que conocéis bien, porque me va a tocar contra Ricky TTT. Hemos jugado muchísimas veces en torneo, bueno, prácticamente siempre con el mismo resultado. Y bastante duro. Cucu, Archimi, ¿tú vas bien? Bienvenido. Up. Esto está bien, en teoría. No sé por qué no aparece aquí, Archimi, pero bueno. Amigo, perdón, ahora. Ahora sí. Hola, Sam, hola, bienvenido. Señor campeón del mix-up. Sí, muchas gracias. Y eso, el caso que me toca contra Ricky. Y, joder, partida dura esta, porque, bueno, nos conocemos muy bien. Demasiado. Y claro, pues ya es una partida en la que tengo que jugar de otra manera. Y juego, aparte del matchup de Ryu, juego también el matchup de Ricky, que es incluso más difícil para mí que el propio matchup de Ryu, ¿no? Porque nos conocemos mucho. Pero bueno, salió una partida que creo que vale la pena que comentemos. Oui, Archimi, la malheureusement, c'est raté. Tercero del XSB por equipos. Ojo, Individual, no, Yassam, pero estaría bien. Estaría bien por individual. Lo intentaremos algún día. Y bueno, vamos a ver la partida. Como os decía, me toca con Ricky. A ver si la ponen. Aquí está. Bueno, lo meto en la esquina. Muy bien, me hace el Shoryu. Y le castigo si bloqueo el Shoryu haciendo el Negative Edge en el safe jump. Si le hago el Negative Edge, pues luego le puedo meter el... Así, muy bien. Perfecto. Cuando le hago el 8 en Negative Edge, si me hace el Shoryu, le puedo castigar con la patada fuerte. Estoy bastante concentrado ahora. He empezado bastante bien. Pues es verdad, Yassam. El torneo de equipos es el principal. Estoy de acuerdo. Sé que tiene más hype. Bueno, Ricky tenía buen Sagat y buen Ryu en el 4, la verdad. No sale... Sí, bien aquí, perfecto. Fallo el safe jump, lo hago un poco tarde. Tendría que haber buscado otro setup. Presión en la esquina y el trade. Una pena, lo tenía, ya era el 1-0 esta. La tenía, doble KO. Vamos al tercer round. Bien, bien, bien esperado aquí para provocarme el salto.
Là, Ricky qui a bien fermé le jeu. Oh là, c'est hyper risqué, mais il a eu raison. Énorme avantage raison. À la vie. Là, il y a la super. Est-ce qu'il y a un et le showreel, très bien. Sam, il y a OS, mais là, je ne l'ai pas fait, moi. Mais il y a une OS, Dragon, Sumo Smash 8. Bien, aquí el salto. Lo tengo otra vez en la esquina. Ah, falló el 8 aquí. Este 8 era partida. Ah, lástima aquí. Este 8. Aquí tenía que hacer un 8, lo he fallado. A lo mejor dudé y pensé meter un combo, no lo sé. Hola, Yuna, hola. Bienvenida. Hola, hola. Vuelvo a fallar la cámara de nuevo. C'est match-up joueur, on connaît. Là, complètement, ouais. Là, il y a carrément. On va pas aller chercher le match-up là. Exact. Là, carrément, le mind game. Ahora, c'est hola, la cámara. C'est le match-up photo. Una pena, porque lo tenía cerca. Si llego a meter ese 8 que he fallado, lo tenía. Era el. Ya era otra vez presión en la esquina de nuevo. Tener que adivinar. Muy bien, el 8 aquí, negative edge. El setup aquí muy bien cambiando. Y fallo el combo aquí, pero voy bastante bien. Ahora lo importante es saltar bien los proyectiles. Trade aquí, pero bueno, por lo menos le doy. Estoy un poco lejos aquí para hacer manitas y me acabo comiendo el proyectil. Y muy bien jugado aquí, está muy bien. Que aquí le juego bien, le voy avanzando poco a poco. Y cuando veo que hace algo, salto. Muy bien, aquí lo que os decía. Fallo el safe jump y me mete el Shoryu. Aquí fallo el 8 también, me parece. O no, probablemente dudé, no fallé el 8. Realmente dudé y por eso me pudo agarrar él. Buen barrido. Il évite ça avec moyen sumo press. Il peut revenir. Marcadé, il est jamais mort tant qu'il n'est pas mort. Il n'y a pas d'histoire. Il a un mental en acier. Y aquí sí que no, me acuerdo de esta. Esta no hice el 8 en negative edge. Y por eso me comí el Shoryu. Porque si hubiera hecho el 8 en negative edge, le podía castigar detrás con el barrido y volver a tener presión en la esquina. Bueno, el tuer aquí. Buen barrido aquí, ya me la estoy jugando bastante, pero no me queda otra. Está una putada esta bola mal saltada. El 8 aquí. Y no tengo mucho margen para hacer el negative edge. Y lo podía hacer, porque tampoco me ha tirado el super en reversal. Pero bueno, tuve una oportunidad aquí de presión en la esquina. Y perdí. Creo que jugué bien. Sinceramente, creo que jugué bastante bien en esta. Pero bueno, no salió del todo bien. Hola, Kepa, sí, es un matchup chungo. Es un matchup. Creo que la mayoría de Ryus te van a decir que es el peor. Por lo menos en Japón. Es que los Ryus japoneses no perdonan una. No sé, a veces dudo si este es el peor. DJ. Chulí, voy cambiando de opinión, pero es muy, muy, muy duro, muy duro. Old Ken también es un infierno. Pero este creo que lo jugué bastante bien, sinceramente. La verdad es que creo que lo jugué bien, pero bueno. No es suficiente. Con Ricky solo jugar bien es suficiente. De hecho, el que hubiera ganado le hubiera tocado luego Zagi y le tocó a Ricky. Zaki. A mí me hubiera gustado mucho jugar contra Zaki porque nunca he jugado contra él en torneo. Es un resultado que más o menos nos podemos esperar, pero me hacía ilusión jugar contra Zaki en torneo y de momento, bueno, pues no se ha dado. ¿Lo juegas de 10 este matchup? Pues mira, sí, me acuerdo que empezaste con Onda, sí. Vamos a ver si lo juego de 10 o no, porque, claro, me voy a losers y me dicen, marca de puedes jugar que está a punto de está jugando la partida del que va a salir tu rival
Y como hay uno que juega con un stick un poco diferente, si juega, si gana, le hacemos jugar directamente contra ti. Vale, voy a ver qué vale es la partida. Y era el Flavio Ryu contra el D. Olds. Contra el D. Olds Dhalsim, de un jugador de Estados Unidos. Y Flavio Ryu, que al final era. No vino invitado, pero tenía casi una presentación casi de invitado, porque es un jugador de Brasil. Venía desde Brasil para jugar este torneo. Muy buen Ryu, la verdad, muy buen Ryu. Un estilo muy diferente al de Ricky. Y un estilo, diría también, diferente al de Giant Steps, al de Nico, al de Orf. Entonces, bueno, es un matchup que yo he jugado mucho, el de Ryu. Hombre, Ricky, hola, hola. Hostia, acabamos de poner nuestra. No, acabo de poner nuestra partida. Estuvo guapa, la verdad. Estuvo muy bien nuestra partida. Ya te pillaré algún día, tío. Y ahora voy a comentar la que estaba diciendo, la que. Sí, la. Justo hace un momento. Pero bueno, ahora vamos a comentar, si quieres, la de Flavio, que me tocó justo después de ti en Losers. Y bueno, ya, claro, yo iba en plan. A ver, me mata un Ryu, vale. Dos, ya no. Dos ya no lo acepto. Y bueno, vamos con Flavio. Aquí no hay comentarios en este vídeo, pero bueno, pues ya estamos en otra zona de. De hecho, esto no fue stream, esto solo fue capturado. Un Ryu ya bastante más agresivo. Le hago otra vez este setup para castigarle, pero me hace la Tachu que no me esperaba. Buen barrido aquí. No hay antiaéreo aquí. Él me salta mucho con el puño fuerte, que es un poco más difícil de hacer antiaéreo a ese golpe. Pero bueno, es verdad que me salta bastante él. Tiene un estilo más agresivo, menos zoneo. Salve Vigo, si va bien. Y el super sí, me pilla. Pero bueno, es un primer round un poco para ver cómo juega. Ya lo tengo otra vez en la esquina. Se me sale, pero bueno, por lo menos le cazo cuando me hace la Tachu. Esto, un error gravísimo, no entiendo qué ha querido hacer y le puedo hacer el Oicho, pero muy bien reaccionado con el Super Mario Punch hacia atrás. Fallo el antiaéreo, creo que lo tiro un poco tarde. Y le leo el proyectil. Y luego solo tengo que chipear. Mal saltado aquí el proyectil. Final. Una de las cosas más difíciles de este matchup, y yo diría que prácticamente con onda, es saltar los proyectiles. Aunque en esta partida lo hice bastante bien. Fallo lo he hecho aquí. Ya era partida aquí, lo he hecho. Le hago el agarre. Le busco hacer el instant overhead, lo fallo. Manitas para chipear. Para cazarlo de lejos. Y el doble salto atrás. Y me hace un proyectil. Ya está un pelín nervioso, aquí él. No lo sé. Le empiezo aquí muy bien con el Profile Shape Jump. El round start es muy importante en el Ryu Honda. Y de hecho en muchos matchups de Honda. Y empiezo bien, pero luego la cago haciendo muy mal el safe jump y ahí pierdo prácticamente el round. Muy bien, el salto. Salto neutro, patada fuerte, que es un golpe que olvidamos que es muy bueno de Ryu. Creo que lo tenemos muy asociado al Champion Edition. Y empiezo fatal aquí. Otra vez. Son dos rounds en que empiezo realmente muy, muy mal. Y
Sí, aquí me la tenía que jugar un poco, le pillo en el air to air, pero ya me la tenía que jugar, intentar hacer el setup con el 8 y tal. Ahora es que le podría haber dejado tirar la flauta, pero claro, ya voy... Como ya no sé si voy a tener otra oportunidad de entrar, pues... Bueno, aquí se ha adaptado muy bien él, y me ha igualado la partida en un momento, entonces por ahí... Tengo que ir con cuidado, muy bien el clásico salto atrás y esperar con Shoryu. Esa Tatsu me la tenía que esperar. Ya viendo que hace tantas, me tenía que esperar la Tatsu. Un buen barrido para cazarme las manos. Muy bien, aquí el Oicho. Lástima porque sé que va a hacer el salto atrás, pero hago el cabezazo un poco temprano. Si me hubiera esperado un milisegundo, le hubiera dado. Y ahora tiene... y ahora tiene el match point ya aquí. Buen barrido aquí. Buen air to air. Estoy ya un poco contra las cuerdas aquí. Le cazo con el Oicho, muy bien. El trade aquí. Cabezazo. Le busco aquí el truco, le cambio de late. Y no me sale el culazo. Aquí era culazo para cambiar de lado. Pero igual creo que iba un poco tarde, entonces casi mejor que no me hubiera salido. Y último round. Lo he dicho aquí, muy bien. Le intento hacer el combo en Mitty, pero fallo. Aquí sí me tendría que haber esperado, claramente. Fallo el safe jump otra vez. Un poco de nervios. Falla el Shoryu y muy bien. Le hago el Oicho en Negative Edge y le puedo castigar el Shoryu. Así que bueno, aquí... Bueno, me desquito un poco. Perdí contra el Ryu de Ricky, pero por lo menos a este lo pude eliminar. Muy majo, Flavio. Me cayó muy bien. Un chico muy agradable y coño, vino desde Brasil para jugar con nosotros, así que muchísimas gracias. Y nada, dicho esto, seguimos por losers ahora, que me va a tocar la partida contra, la siguiente ronda fue contra Al, segundo español que ya que me cruzo en el torneo. Una putada porque, claro, me toca bueno, jugar con un colega. Pero bueno, por lo menos la parte buena es que uno de los dos iba a continuar, ¿vale? Y aquí es un poco lo contrario que pasa con Ricky. Con Ricky pues ya estoy más acostumbrado a perder. Nos hemos cruzado ya varias veces presencial y sobre todo online y casi siempre gana él. Con Alex es lo contrario. Pues claro, casi siempre le gano yo. Aunque yo creo que juega muy bien el matchup. Pero casi siempre le gano yo y claro, ya creo que va un poco con... Psicológicamente ya va un poco condicionado de, joder, otra vez Marcade, ya va pensando, con Marcade no puedo. Pero bueno, vamos a ver cómo se da esta. Up. Vamos al play. Al quebrazacos, en la imagen así de perfil. Digo que soy un tirillas. Le cazo muy bien en el aire. Le sigo presionando. Oicho. Y empezamos bien. Perfecto. Y ya aquí está con la cara de... Joder. ¿Cómo empezamos? Aquí ya me está jugando mejor en el suelo. Garra este matchup a alto nivel, lo tiene que ganar en el suelo. Y luego ya el primero que tire al suelo al rival, ese que pasa a tener ventaja. Me precipito aquí, me hace muy bien el Barcelona él. Muy bien aquí abriendo las garras antes de hora. Aquí ya me toca perseguirlo y... muy bien defendido aquí Al. Te
trade aquí, ligera ventaja para él, pero bueno. Muy bien abiertas aquí las garras, eso parecía prácticamente un Shoryu. Están jugando muchísimo mejor ahora. Y ahora me va a tocar a mí jugármela de alguna manera. Le tiro el culazo lo suficientemente tarde para que no me lo pueda castigar. Y consigo... No me hace el reversal cuando me lo tiene que hacer, no le sale. Y consigo remontarle la partida. Claramente, este es un matchup, como os digo, el primero que cae al suelo potencialmente ha perdido el round, porque la presión que le puede hacer el Honda al Garra es brutal. Y claro, el Garra le puede hacer bien el Oicho de Barcelonas, y ahí pues es delicado. En cambio, si soy yo el que le tira al suelo, pues ya veis cómo puede acabar el round en un momento. Ese barrido me ha salido ahí un poco raro. Pero bueno, me ha vendido. Un salto aquí. No. Creo que eso es un miss input. Yo no quería hacer eso. El segundo cabezazo este no lo entiendo. Yo quería hacer el paso a nivel. Y bueno, por lo menos al final lo acabo ganando. Una putada tener que eliminar a un colega. Pero bueno, me pasó con Ricky al revés. Así que... bueno, por lo menos me lo pude llevar. Pero ese segundo cabezazo en la esquina lo podemos ver de nuevo, porque no tiene mucho sentido. Este. No tiene sentido, no lo entiendo. Y aquí cuando hace la voltereta, mientras hace la voltereta ya tengo tiempo para preparar el oicho. Así que GG sal. Ojalá Blanca tuviera un reversal como el Shoryu. Bueno, a ver, no tienes eso, pero piensa que, por ejemplo, al Blanca no le pueden saltar. Tiene un reversal que impacta ya desde el primer frame. O sea, que como mucho te hacen un trade. O sea que, bueno, tienes un golpe muy, 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 muy bueno también. Pero es de carga, evidentemente. Y ya nos vamos al stream principal de nuevo, que me toca ya la siguiente partida. Esto ya es el top, partida del top 24, ¿vale? Y me va a tocar contra... Ya vamos a tener un nombre ya de los top, después de haber tenido a Ricky. Pues me viene ahora Max. Max31 Kami. Ya os lo he dicho, que iba a volver a aparecer Kami. Y claro, nos aparece aquí en su mejor versión. Un jugador al que en torneo no he conseguido ganar nunca. Hasta ese momento no le había ganado nunca. Y es un matchup que, por desgracia, yo no puedo practicar mucho. Hay algunas Kamis, pero claro, como él, no hay ninguna. Y en Europa la diferencia de nivel entre Max y el resto de Kamis es abismal. No puedo practicarlo. Entonces, prefiero... Bueno, o sea, me gustaría poder jugarlo, pero... al final, pues no... no se puede practicar mucho este matchup. No juega mucho online él. Tengo un setup con él, después de haber jugado media hora juntos, pues hará cosa de un año o así, o año y medio. Pero así, pues claro, yo he mejorado desde entonces, hago cosas nuevas, entonces es un matchup que definitivamente no puedo preparar. Pero bueno, aún así, vamos a comentar la partida, a ver qué tal se da, a ver si esta vez ya consigo ganarle. Mientras aparecen los jugadores, voy a ver un poco de agua, como tengo la garganta. Claro, aquí Kami igual es un matchup que tiene que ganar desde el suelo. Es un matchup bastante defensivo por parte de los dos. Y es un matchup que tampoco, o sea, no lo tengo mucho en la cabeza. Entonces casi lo tengo que aprender sobre la marcha. Que a mí me molesta un poco eso, porque me gusta tener un plan de juego, pero aquí... claro, es un plan de juego un poco genérico el que tengo.
pendant ce temps-là, Nashka a gagné contre Goico. On aura donc un Ricky TTT contre Nashka, prochain match. Pero veis, va haciendo los saltos esos neutros y de vez en cuando hace algún salto adelante para ver si me caza haciendo las manitas. Le castigo aquí, muy bien. Fallo el safe jump. Son clave los safe jump en este round y lo fallo. Y se me escapa con el super. Y aquí, como veis, me ha leído las manitas, me ha podido saltar. Y ese puño flojo que rompe las manitas. Lo había olvidado ese golpe. Aquí era evidentísimo que iba muy mal en el safe jump. Me sale realmente mal aquí el safe jump. Es algo que se va a repetir bastante en la partida. Aquí no busco el safe jump. Y aquí tiré un cabezazo fuerte que no tendría que haber tirado, porque al final me deja absolutamente vendido. Y es una cagada. Es una cagada porque ya lo tenía en la esquina. Realmente le podía ganar, pero bueno, me sale mal. Aquí, bueno, yo voy pensando de nuevo todo lo que he hecho mal. Y estoy intentando recopilar información. Y bueno, ahora me toca adaptarme, pero bueno, sigo empezando. He vuelto a empezar mal. Sigo estando por detrás en el marcador. Ya estamos igualados de nuevo. Me va haciendo los Spiral Arrow. Joder, aquí no castigo nada. Me como el combo y estoy muerto. Pero me va haciendo los Spiral Arrow. No sé si son LK o MK. Yo creo que son más MK porque me los hace de relativamente lejos. Pero claro, no los puedo castigar. No llego a tiempo. Creo que el único castigo posible debería poder hacer las manitas en reversal. Uf, aquí otra vez que he fallado el safe jump y me como un agarre directamente. Que estoy ya bastante mal. Cabezazo, muy bien. Aquí se la ha jugado un poco y me ha saltado hacia adelante. Pero bueno, en algún momento tiene que saltar hacia adelante. Lo he dicho y aquí no le tiro cabezazo y me espero. A ver qué hace él, por si se tira una flauta, o se tira un super, o si salta de nuevo. Y cuando veo el whiff del normal, le tiro el cabezazo. ¿Veis? No le puedo castigar después del Spiral Arrow. No llego. El barrido tampoco saldría. Manitas antiaéreo, un poco afortunado eso, pero bueno. Muy bien. Aquí muy bien, sí que me sale bien el safe jump. Y castigo aquí, muy bien. Le dejo que se tire la flauta, muy bien. Juego ya más tranquilo en esta. Y bueno, 1-1. En algún momento llegué a pensar que me haría counter pick, ¿eh? Porque este tiene un Ryu tremendo, ¿eh? El Ryu de Max. También es tremendo. Me caza aquí un golpe en whiff. Pues no me ocurrió hacerle manitas después. Bien, empiezo bien aquí. Bien aquí el safe jump, aquí me sale. Aquí muy bien, la clásica. Me como el hooligan, me va a matar con el chipeo. No, me consigo escaparme. Y aquí le sale bien lo de saltarme hacia adelante para castigarme las manitas. Es una pena, ¿eh? Porque había conseguido salvarme del super. El 3 hit combo. A ver, este matchup. Tengo que jugarlo bastante como el matchup de Blanca. Siendo Kami un personaje creo que en general mejor que Blanca. Y que tiene Shoryu y tal. Pero es verdad que los saltos son muy parecidos. Y nada, es un.
Y bueno, pues me quedo eliminado y aquí del torneo individual. Un poco agridulce, pues bueno, hay alguna, sobre todo la victoria de Flavio, está muy bien. Luego el camino que me quedaba, pues era Banshibot, el que ganara. Le tocaba contra Banshibot y Banshibot ya jugó varias veces con él. Jugamos la última final del mix-up. Entonces, bueno, creo que un rival que podía ganar, podía perder o ganar con él. Las dos opciones eran posibles. Y si hubiera ganado, me hubiera tocado Spinal Blood, que bueno, también es un jugador al que he ganado en torneo y hubiera sido la partida para entrar en top 8. Entonces, hubiera sido un. Me hubiera gustado estar ahí en la lucha por el top 8, pero bueno, el caso es que no pudo ser, así que es lo que hay. Me has hecho una pregunta así, ¿tu super como reversal hubiera funcionado cuando se ha levantado con super? No, es mejor reversal, bueno, depende de las situaciones, pero es mejor reversal el cabezazo puño flojo, ahí no. Sí. Luego, Cami en general es mejor muñeco, pero yo creo que blanca es más fácil de jugar. Y sobre todo, y luego ya dejo de hablar de ti, Sidi. Si tienes un queco, tienes un queco. Tú cada semana tienes un queco diferente. No, no. Céntrate con blanca, déjate de experimentos y ya está. Y ya verás cómo luego te va a dar igual si un personaje es mejor que otro y tal. Céntrate en tu blanca y ya está. ¿Vale? Bueno, vamos a pasar ahora, vamos a cambiar de torneo, porque bueno, esto fue el torneo individual. Vamos ahora al torneo por equipos, ¿vale? En el torneo por equipos, yo la verdad es que, bueno, este es un equipo que había hacía años ya, que hacía un par de años que queríamos hacer. Queríamos hacer un equipo de... buenas, Sete. Hombre, la verdad es que sí, está bien quejarse del muñeco, pero hay que ponerse las pilas. Tú también eres un low-tier hero, Darslane, entonces sabes de lo que hablo. Pues me tocó... Bueno, hicimos un muy buen equipo de Marsella. Lo de Marsella es un poco entre comillas, ahora veréis por qué. Con FRZ, Sagat y HT94, al que sobre todo habéis visto mucho online. Que es una bestia parda y menudo torneo se hizo. Y yo mismo. Digo que lo de Marsella es un poco entre comillas. Porque al final FRZ es de Toulouse. Bueno, yo soy de Gerona, yo soy de la Costa Brava. Y HT vivió 3-4 años en Aix-en-Provence, que está a 40 minutos de Marsella. Pero ahora se ha vuelto a París. Entonces éramos un... Que es de donde viene él, de la región parisina. Entonces somos tres de Marsella un poco de aquella manera. Pero bueno, jugamos mucho offline en las sesiones de Hit Confirm. Y el caso, bueno, que jugamos mucho offline juntos y eso pues hace... Que la unión hace el equipo, claramente, y era un equipo que teníamos muchas ganas de hacer. Era realmente hacer equipo con los colegas, en este caso. Y nada, si os parece, vamos a comentar las partidas también del torneo por equipos. Un momentito, voy a ponerle la pausa. Por cierto, la primera partida del torneo por equipos no la vamos a comentar porque... Fue en el otro setup y porque era un equipo de dos y que realmente era nuestro primer rival y como teníamos un seeding un poco alto, pues ellos eran menos. Y además, como eran solo dos y que tenían un seeding bajo, uno llegó tarde, entonces solo fueron dos. Bueno, creo que esa partida no vale mucho la pena. Y hay que decir que nuestro equipo, a FRZ, que juega en general New Sagat, para este torneo le dijimos, porque el sábado no estuvo muy fino, estaba un poco inseguro y dijimos, píllate al old. Ya, pero yo hay cosas que hago mejor con el new y tal, me gusta tener el super. Y dijimos, píllate al old. Píllate al old Sagat, ponte el parche del lado bueno y,
y tira millas, y la verdad es que fue la decisión correcta porque hizo un muy buen torneo FRZ. Y vamos, ya esta es la segunda ronda, y aquí ya el torneo de equipos, claro, son equipos, entonces hay menos partidas, menos eliminatorias, porque claro, no juegan uno contra uno, juegan tres contra tres, evidentemente. Y ya la segunda eliminatoria ya va a ser complicada. Nos toca el equipo de W Dalsim, Objik Chun y Mr. Bennett Dictador. Realmente la única partida que teníamos que evitar, un abrazo Kepa, cuídate. Teníamos dos partidas que evitar, que eran, bueno, por suerte ganamos el Janken, el piedra, papel, tijeras, entonces ellos mandaron al Dalsim y fui yo primero. Pero teníamos que evitar el Sagat Dalsim y había que intentar evitar el Onda Chuli. Objik y yo nos conocemos muy bien, cualquiera de los dos puede ganar. Pero bueno, era pudiendo evitarlo, pues lo vamos a evitar. Y bueno, me toca el Dalsim. Claro, no. W, que no es un jugador muy, muy, muy frecuente de 2X. No es un jugador dedicado de 2X. Pues bueno, le conozco bastante bien, entonces le puedo. Es bastante probable que le gane, por eso fui yo primero. Si hubiera ido a HT, pues también lo hubiera ganado. Incluso el New Sagat, el Old Sagat, pero bueno. Falló el agarre. 8. Y entonces hacer aquí un combo. Fallo. Me disculpo. Él abandonó el puesto de trabajo antes de hora. Pero bueno, por lo menos no me lo castigó. Y evidentemente va Objik. Objik y yo jugamos el sábado por la noche un FT3, porque se grabaron varios FT3. Quedamos 2-3 para mí, último round. Pues claro, aquí pues, en FT1, pues claro, si no estoy vivo, pues es un matchup infernal también. ¡Ey, Red Special! Llegas en el momento ideal para ver una partida mía contra una Chun en el torneo por equipos. Le hago el agarre. El 8. Y aquí muy goloso. Muy goloso, queriendo hacer el setup básico de 8. Que me tenía que esperar el super fum. No, creo que no miré su barra y... Buen antiario aquí. Vale, ya verás la partida en el vídeo en diferido. Lo subiré más tarde a YouTube. Et voilà, on voit bien Objik qui tente tous les entières possibles pour empêcher l'onda d'avancer. Objik, voilà. Le hago aquí. Más o menos viene el save jump porque no me pilla el super. Y sí, el truco clásico de abajo MK y barrido para castigarme. Alors que là ils vont envoyer FRZ. Esto es un poco como el radio teletaxi, ¿no? Si me escuchas mientras conduces el bus, esto es un poco el nuevo radio teletaxi, ¿no? Escuchar un podcast, escuchar un stream de un pavo comentando sus partidas en 2X. Y aquí se viene el Old Sagat. Uno de los pocos matchups negativos de Chun, el Garra y Old Sagat, yo creo que son los dos únicos matchups negativos. Dalsim se dice que es un 5-5, pero yo incluso lo veo favorable para Chun. Lo haces en los torneos también, buena esa. Muy bien. Bueno, pues ya lo tenemos en la esquina. Está un poco inseguro aquí FRZ con los Shoryus. Está un poco inseguro. Y el super aquí. Le cross-up qui a été gardé et derrière la super qui est passée à travers le Tiger Shot. Bueno, tranquilo, solo un round, venga.
Et ça recommence, on repart sur le même type de jeu pour le moment. La distance. De momento no hemos visto ningún Shoryu. Aquí podía haber Shoryu, pero. Ne va pas jouer le dragon. Ne joue pas dragon, même. También está saltando bien Objic, eso hay que decirlo. Para bien el super, menos mal, porque eso era partida, ese super. Voilà, et c'est. Et ça commence petit à petit à gratter de la vie. Y la presión está guarra, el cuerpo a cuerpo, le ha salido bastante bien. Buen trade, aquí afortunado, la verdad. No hay Tiger aquí, no hay Shoryu. Aquí ya me estaba temiendo lo peor, pero ya está, respétame, hombre. Menos mal. Buen salto y barrido para muy bien leído el super. Y aquí, muy bien. Jaque mate, perfecto. Muy bien, ¿eh? No está muy seguro él, ¿eh? Lo estáis viendo ahí. No estaba diciendo. Ah, no estoy fino, ¿eh? No estoy fino. Pero bueno, va, está bien. Le has ganado al más difícil de ganar de los tres. Y ahora le toca a Mr. Bennett. Monsieur Bennett, que le había eliminado. El día anterior le eliminó en el torneo individual a FRZ, entonces tenía su revancha personal. Buen Ertuer aquí. Shoryu aquí, muy bien, ya era hora. Lástima. Le ha cazado con el. Y muy bueno el combo. Monsieur Bennett se fait respecter. On m'appelle Monsieur Dictateur, qu'est-ce que tu crois? Et voilà, et ça recommence, on repart. Le round 2, mise à distance pour le moment. Le stomp. Bien, aquí el proyectil. Bastante igualdad por ahora. Le hace fintas con el LP para hacer ver que va a tirar un proyectil o no. Pour Monsieur Bennett, le saut gros pied, le tag. Buen Shoryu aquí. Voilà, c'est bien des bonnes tentatives. Y se la vuelve a hacer. Venga. Otro, venga. Que ya tenemos round de partida. Le Tiger Shot, le Tiger Shot, pas 651, on y va. C'est parti, ça met de la distance. La torche, voilà, pour avancer, la chop. La tentative. Buen Shoryu aquí. Uf, arriesgadísimo este, ¿eh? Lástima, no le sale el castigo. Aquí no hay Shoryu. Por el momento, evite. Y la garde que es bien mise. Mise a distance. Le stomp. Muy bien el salto MP. El super quizás no era la mejor opción, pero bueno, le ha permitido hacer el setup delante, detrás y agarrar. El setup un poco traidor de circo. Y ahora le toca a HT. HT, que vaya torneo va a hacer, ¿eh? Ya lo veréis. Bueno, un matchup bastante favorable para el boxer. Además, él también juega dictador, entonces se lo conoce bien. Y va a aprovechar aquí la presión en la esquina a tope. Match de rugby, Toulouse-Castres, ça envoie les marrons. Il n'a pas le temps. Y bueno, le vuelve a presionar. Ya lo vuelve a tener en la esquina. Otra vez cabezazo, de aquí no sales. Y doble perfect. Y le mete un doble perfect. Termina un doble perfect. Dice, joder, qué dominio. Pero no le da. Es un 3-2, ¿eh? O sea, es una partida que acaba 3-2. Muy, muy, muy ajustada. Y bueno, ya en segunda ronda ya estamos en estas, ¿vale? Para que veáis un poco que ya enseguida es jodido en este torneo, ¿vale? Un momento. Bueno, y vamos a pasar ahora a la siguiente ronda. Tercera ronda aquí ya. Partida para entrar en top 8. En el que nos toca
un equipo de fuera. Un equipo de fuera que es el equipo que va a estar formado por los... Pongo la pausa. Un equipo que va a estar formado por los dos japoneses, Takanotsume Zangief y Peko Olken, y por Flavio Ryu, Flavio, el jugador brasileño a que yo había eliminado el día anterior. Y bueno, es verdad que tuvimos una táctica en la mayoría de equipos en que enviábamos a LOL Sagat primero, porque al final tiene matchup favorable contra prácticamente todo el mundo. Mandábamos a LOL Sagat y que fuera lo que tuviera que ser, ¿vale? Y bueno, nos... Bueno, mandamos a LOL Sagat y ellos nos mandaron al Ryu, porque al final era... Ellos pensaban que quizás era el matchup que era más igualado de todos, así que vamos a ver cómo es contra el Ryu. Hello Brazil, if you're watching. Come with your friends, bring everyone on the stream. Est-ce que la régie va bien? Tout a l'air de bien aller. Bueno, podría haber explicado esto mientras ellos hablan. He recortado un poco más el vídeo. Takanotsume, muy majo. También un Zangief muy majo. Yo no lo pondría a un nivel de Pony, Gunce o TMF. Yo creo que está un poco por debajo. No tiene esa capacidad de milagro que tiene el otro. Y Peko... Mejor Olken del mundo. Allez, c'est parti. Contre donc la team Hit Confirme, composée de FRZ. Je vois Marc AD derrière. Et le troisième, je crois que c'est HT94. Voilà. Ça va être très intéressant comme match. Allez, un Flavio qui a... Bueno, ha empezado bien Flavio. Flavio, un Ryu muy móvil. Entonces, en matchups así es bastante locura. Ha intentado una especie de instant overhead en caso de que hubiera un Shoryu. Muy bien aquí el proyectil. Perdón, el proyectil saltado con la Tachumaki corta. Yo estoy seguro que Flavio, el matchup de LOL Sagat lo ha tenido que jugar mucho. Allí en América del Sur me parece que hay muchos jugadores de LOL Sagat y creo que Onda no lo pillan tanto. Entonces creo que el matchup de Onda le superó un poco. Pero también jugó un FT3 con Milanea y Milanea ganó. Entonces las partidas en free play le gané la mayoría. Tampoco jugué tantas, pero creo que le gané la mayoría. Entonces el matchup de Ryu creo que curiosamente se lo conoce menos, pero el de LOL Sagat lo está jugando muy bien. Y aquí ganó en todas las decisiones. Todo lo que intentó salió. Todo le salió bien. Entonces, eso, bueno, eso habla bien de él. Y ahora, pues bueno, nosotros evidentemente era muy arriesgado enviarme a mí. A mí en este equipo me guardan para el Zangief. En caso de haber salido el Zangief, pero bueno. Ahora dependemos de HT, porque yo creo que yo a Peko no le hubiera ganado. Entonces aquí dependemos bastante de HT. Buena Tatsu. Segunda. Y no va a haber tercera. No abuses. No abuses. Tiene el super, no te pases. Sí, ya no, ya era demasiado, ¿eh? Dos veces se lo puedes hacer, una tercera ya no, ¿eh? Vaya stun este. Bueno, le meten en el suelo de nuevo. Walking super, para ver si hace algo. Ok, ok, va gritando Peko detrás. Muy bien aquí. Qui rétablit l'égalité. 1-1. Un partout. Y mandan a Takanotsume. Técnicamente esto es un matchup 5-5 para
Ah non, pas po- oui, si, positif, pas. Non, mais je, tout d'un coup, je croyais qu'il y a des barres récemment. Pas, pas para ninguno de los dos, vaya. Yo, pero yo veo siempre ligeramente favorito a Boxer en este matchup, pero a priori es un matchup igualado. Pero ya veis, ya lleva más de media barra de ventaja HT. Bien, le caza el barrido aquí. Aquí se puede acabar la partida, pero tiene el super. No ha habido stun aquí de milagro. Aquí se podría marcar un super para chipear, pero bueno, no se lo ha jugado. Y muy bien. Muy bien, le sale muy bien. Bien cazado aquí. Con el dash low. Uf, aquí no ha habido agarre. Menos mal, se la ha jugado un poco. Muy bien. Muy bien, el dash upper muy, muy bueno como antiaéreo. Pues si no, le entraba y ya era también fin de round potencial. Buen agarre. El super, muy bien. Tres hits, impecable. Que haya terminado con el dash upper le ha permitido dar otro hit, que ya casi lo deja muy cerca de la victoria. Y muy bien, esta es buenísima. Y ahora claro, dependemos de él. Porque, insisto, yo creo que Apex yo era, hubiera sido muy difícil que le ganara. Le jugué varias partidas, no le gané ninguna a Peko. La gente la anima, porque al final era un poco el jugador invitado y tal. Pero nosotros habíamos pagado la entrada, entonces nosotros queríamos hacer daño. Très difficile pour moi d'être de ne pas être pour boxeur. Bien sûr, évidemment, mais même pour la France, hein, je suppose. Mais absolument. Bon, faut pas déconner. Je suis pour la France à boxeur. Je suis pour boxeur. Y bueno, además, boxeur président, mon Dieu. Ya le he visto varias veces perder contra boxeur a Peko, entonces. Oui, tout à fait. Yo creo que aquí este es un matchup que creo que New Ken lo tiene. Es el único que creo que New Ken tiene mejor que Old Ken. Sobre todo porque tiene el loop de agarres con el Nivash. Se le va acercando poco a poco y el agarre está buenísima. Le tiene tanto miedo al super que le va haciendo esos pasitos así para que se piense que sigue manteniendo el super. Il est très fort en main game. Alors il hésite à faire des headbutts à travers les boules parce que il peut évidemment se faire punir par la balayette comme bien sûr, bien sûr. Ça, il vient d'arriver, il recule distance de sécurité après. Muy bueno este tap. Voilà, muy bien el dash upper aquí. C'est peut-être la fin à la buenísima. Japan, voilà. Cette fois, il y a eu la intentó hacer la misma, pero ya no hay que abusar y muy bien esta, buenísima. Muy bien y nos lo llevamos. Le Holken de Peko n'a pas pu tester ce BMK de qualité. Sí, hay versiones anteriores en que es verdad que tiene ventaja el Gief, pero no sé, yo es que sobre todo en esta versión Boxer es tan bueno que me cuesta ver que sea 5-5, la verdad, me cuesta verlo, pero es uno de esos matchups en que si Boxer cae al suelo, adiós, gracias. Y bueno, ya nos vamos a la partida del top 8, aquí, que vamos a jugar contra el equipo de París. El equipo de París, que es el equipo formado por... Bueno, el equipo de París siempre había sido Zaggy, Don Jan, Max. Pero como el año pasado perdieron, decidieron ya desmantelar un poco el equipo. Zaggy se fue con otro equipo y Valkor y Max se quedaron juntos y Don Jan se les unió a ellos. Y nosotros vamos a jugar contra estos tres: Don Jan, Valkor y Max. Esa es la partida que vamos a comentar ahora. Por cierto, en nuestro equipo siempre ganamos el Janken, menos en una, ya que os diré cuál es. En general mandábamos siempre a FRZ el primero,
pero en esta, como enviaron a Doñan primero, dijimos, sí, bueno, por matchup está bien que vayas tú. Si, si sale mal, pues irá a HT. Pues claro, los dos siguientes, Valkorki y Max, los podemos intentar ganar tanto... Tanto uno como el otro, tanto... Buen salto aquí, muy bien, Doñan. Tanto HT como yo. Aquí, aquí ya, ya es prueba de fuego para FRZ. Porque el Ryu no lo ha jugado muy bien antes, entonces... Él no, no estaba muy satisfecho de cómo había jugado el Ryu muy bien aquí. Ese Shoryu, pero después se lo caza, muy bien, barrido, impecable. Pues segundo Shoryu, muy bien. Aquí, aquí Ken tiene que jugar a cazar, a ver lo que pilla. Y muy bien aquí Doñan, muy bien. Salut Mike, salut. Bon, y a pas trop de, y a pas trop de français. Au moins, là je commente pas trop français. Allez, donc c'est HT 94 qui s'avance. Là, cette fois contre, contre Doñan. Bueno, y evidentemente mandamos a HT porque voilà, hubiera sido suicida enviarme a mí contra, contra Doñan. Le dash low qui va mettre au sol. Buen abacho, abajo puño fuerte. Buen antiaéreo. Buen trade aquí ante el proyectil. Y muy bien esta, buenísima. El salto, lo había olvidado, el salto puño flojo air to air. Es buenísima esa. Pues completísimo HT, la verdad, lo hace todo bien. Esta es partida para entrar en el top 3. Esto es Winners Semifinal. Entonces es una partida importante. El loop aquí. Y muy bien aquí el loop. Partida importante esta. Muy bien, lo tenemos bien aquí. Y buenísima esta. Buenísima. Yeah, they're probably gonna send Valkork. Valkork, of course. Well, oh, that's tough. Their anchor is Honda. Yeah, yeah. So Honda is good against both characters, right. Left in Paris, you know. But some fierce action. La presión poco a poco de Valkork para meterlo en la esquina, para ver si encuentra una apertura con las recas, pero muy paciente aquí HT. Uf, falla el safe jump, falla el setup en el aterrizaje y ha podido agarrar a HT. Boxer against Fei Long has the same safe jump setup as Honda has against some characters like Guy. Muy bien. Este combo que no le toque porque va a ser stun. Muy bien el dash upper, el agarre y buenísima esta. Muy bien. Buah, HT estaba en modo asesino, HT. Y aquí tenemos dos opciones para una Kami. Tenemos realmente dos matchups 8-2. Prácticamente, entonces... No sé si es 8-2, pero bueno, son matchups muy favorables. Ya ha empezado muy bien Max. Lo tiene en la esquina. Buen trito, pero bueno, ha sido un buen antiaéreo. Muy bien el headbutt. Muy buena dash upper. Y pff, aquí te, no sé si intentó hacer el Shoryu o qué, pero se comió el salto y salvó los muebles HT porque había empezado bastante mal. Y muy bien. Con vos tú en el agarre. Y aquí nos vamos. Aquí nos volvimos. Yo me volví bastante loco porque era top 3 ya asegurado.
Y aquí pegué un buen grito. Yo creo que es la que más grité de todas. Porque, joder, es top 3 aquí. Buah, HT se ha cargado ya dos equipos el solo. Yo solo he jugado una vez. He jugado la que he ganado al Dalsim y luego la Chun. Yo de momento no he jugado más. Pero bueno, ya creo que en las siguientes me va a tocar jugar. Pues en Faikade hay tres Dalsims. Está Pijo, que se llama Drill With It. Está el, ¿cómo se llama este? El Jeep, Jeep from Wukam, o no sé, la gente también se pone unos nombres a veces. Y está Valcorc, que últimamente Valcorc no juega mucho, pero estos tres Faelongs en Francia son muy activos. Entonces, son faces que se pueden ver más que camis de alto nivel, eso seguro. Y bueno, pues vamos a... Uy, es verdad, ahora entiendo el comentario de... ahora entiendo el comentario de Jassam. Joder, no hago stream desde el mix-up de abril, imagínate. Comentando, cambio el título del stream, se me había pasado completamente. Comentando mis partidas del XSB. Ya veis que yo de streamer profesional tengo poco, ¿eh? La verdad. Ya está, aquí ya está cambiado. Bueno, pues eso, vamos a comentar ahora si os parece la final de Winners, ¿vale? Que aquí ya, bueno, lo tenemos aquí. El equipo que nos va a tocar, el equipo que nos va a tocar es el equipo formado, atención, Walmart, Bazooka y Zaggy. Zaggy, que había ganado el torneo individual, Walmart, que quedó segundo, y Bazooka, que quedó cuarto. Entonces, claro, no son mancos estos. Si los de París no lo eran, estos ya directamente vienen con dos brazos y dos piernas. Entonces va a ser complicado. Me parece que la única... No, aquí volvimos a ganar el Janken y se manda él. Y decimos, bueno, ¿quién quiere ir? ¿Y cómo os veis? Y digo, bueno, yo en general pierdo. No queríamos enviar al Sagat. Y HT dice, bueno, yo en general está bastante igualado. Y digo, bueno, pues dale tú. Y bueno, HT puede hacer daño. Si HT gana, luego creo que mandarán a Zaggy, pero Walmart estaba jugando muy muy bien, ¿eh? Walmart, que en el torneo individual pues hizo mucho counter pick como hace él, pero claro, aquí solo podía jugar Dalsim y lo jugó muy muy bien, ¿eh? Creo que fue junto a HT, yo creo que fueron los dos MVPs del torneo, yo creo. No ha habido trade aquí, lástima. Vaya presión del Dalsim, el zoneador. Pero que parecía Kami con tanta dive kick. Está zoneando muy bien. Y bueno, se nos va nuestro mejor hombre. Entonces aquí va a ser complicado. Voy yo. Digo, va, lo voy a intentar yo. Son dos matchups desigualados, pero yo creo que lo puedo hacer. He can do something against Dalsim. He can potentially loop Dalsim. Yeah. That's really important. Bueno, el objetivo en este matchup, como os imagináis, es conseguir acercarme. Ouais, j'avoue, Zork, incroyable. MVP lui aussi, hein.
Par contre, je l'ai entendu crier ici, c'est Paris, hein, à un moment donné. Je dis ça, je dis rien. Hein. Voilà. Bah, ok. Este escape que me ha hecho con la dive kick le tenía que hacer un cabezazo puño flojo, la verdad. Qué cagada. Ah, está a tope, Walmart, está a tope. Pero es una cagada, cuando me hacen la dive kick esa para escaparse tengo que hacerle cabezazo puño flojo. Además tenía la carga yo. Sí, Zork está loco, sí, sí. No consigo meter el combo detrás. Nada, tenía que haber hecho otra cosa, el super guardármelo para después. Y aquí se nota que el Walmart sabía que podía perder contra mí o contra HT. Y claro, le toca un Sagat y ya ve que ya lo tiene. Además he jugado mucho con Walmart, entonces son partidas, sí, yo creo que en general bastante igualadas. Hacemos FT5, podemos quedar 5-3 o cosas así, entonces... Igualmente, los que venían detrás hubiera sido... Zagi hubiera sido complicado. Buah, vaya, el truco. Joder. Hubiera sido jodido. Zagi. Bazooka a mí me cuesta muchísimo. Es el boxer que más me cuesta. Pero bueno. Ah, muy desafortunado eso. Porque ha leído bien el salto de él. Para cazarle en el aire, pero... Vamos. Buen sorbo aquí. Trade favorable. Uf, hostia, qué buen castigo al Whiff Punish. Lástima. Qué infierno de matchup este también, ¿eh? Se tiene que ir a por él. ¿Le caza? Ah, aquí podría... Si hubiera intentado el agarre... A lo mejor le hubiera salido bien, ¿eh? Porque el otro no ha tocado nada. Bueno, y ahora aquí tenemos que esperar quién gana de la Losers Semifinal, que es la que estáis viendo en imagen, del París Latino y Digno a Balrog, que era el equipo de Milanea, Banshibot y Cacel. Y el que ganara aquí no juega con nosotros. Y fue de nuevo el equipo de París Latino. Une personne de chaque équipe, s'il vous plaît. Jonken des familles. Allez, tu te Jonken. Aquí hay un poco de confusión del streamer, del narrador, que solo fala. Nous avons FRZ. Marcadet et HT94. Allez, les applaudis très fort. Vamos hora y media de stream, a lo tonto, veo casi. Bueno, aquí este es el único Janken que perdimos. Por eso está FRZ el primero. Y en realidad es una táctica que habíamos usado casi todo el torneo. Como cubre casi todos los matchups, Old Sagat, pues lo mandábamos al primero. Y como antes Don Jan ya le había ganado, dice, va, vamos, que vaya Don Jan. Allez, c'est parti. So for Paris Latino, Donian's gonna play first. On the other side, it's FRZ with S Sagat.
And let's go, losers final. All right, let's go, losers final. Don Jan siempre muy serio en los torneos. Buen barrido. Buen HK antiaéreo. Es un antiaéreo buenísimo, ¿eh? A veces lo olvidamos, pero... Buen sorbo aquí, respétame. Aquí es verdad que FRZ prefiere el lado, el P2. Y como perdimos, pues como bueno, pues nos quedamos en el P2. Mandamos a nuestro jugador, pero... Mandamos a nuestro jugador, pero nos quedamos el P2, que es el lado que queríamos. A HT y a mí nos da igual. ¡Ah, lástima! Esta era buena. Ya. Mr. DP. Okay, still a solid life lead for FRZ. Le FRZ, il est pas mal. Buen barrido aquí. Buen barrido aquí de nuevo. Ya lo vuelve a tener en la esquina. Ah, muy bien el truco. Cambiarle de lado. Pero está jugando bien aquí FRZ. Allez, bien joué, Donian, qui revient. On a slow stage. GP. Muy bien. Sweep is okay. I get stunned. Can he chase it down? Only gets Tiger shot. It's okay. Better than nothing. FRZ, il est pas mal. Donian's got Sagat in the corner. All right, gets one jump in. Dash Yuhado. Sagat has to fight back. Tensión aquí. Muy bien. Ya ha conseguido entrar una vez con un salto. Y aquí, muy bien. Una de las cosas que me gusta de este torneo, del torneo por equipos, ya no solo es el haber llegado a top 3 y las partidas de HT o incluso las mías, sino sobre todo cómo lució FRZ. Pues un jugador no muy conocido. Y vamos, HT y yo sabíamos lo bueno que es, pero el resto de la comunidad no lo tiene, no lo tenía mucho en el radar. Y aquí, pues bueno, por lo menos lo vieron en acción. Pero bueno, aquí ya le toca un hueso. Aquí ya es Valkorc. Buen Tiger Uppercut. En el soneo. Esto es un matchup también bastante infernal para el Feilong, pero en cuanto entre una vez, se puede acabar. Bueno, el Tiger Uppercut ya se la tengo que jugar. Y buenísima reacción, este es en reacción. Buah, y encima el daño que ha hecho, Trade aquí. Bien. Le busca el setup, no, lo falla. Es una... Buah, ¿cómo pilla eso? La presión que va haciendo el Feilong, que se te va viniendo así poco a poco, poco a poco, poco a poco, y que es el Sagat que quiere tirar un proyectil, pero no puede. Bueno, y ahora me toca a mí. Évidemment, très bon choix. Good character choice. Valkorc has had his round of Hondas this weekend. Yeah. Like he's fought every Honda of Europe. Valkorc que eliminó el día anterior a Milanea en el torneo individual. O sea que él lo juega muy, muy bien este matchup. Le hago mucho las manitas y cuando él me hace la manita así, es un trade, pero es un trade en el que yo gano ligeramente. Pero él me la juega mucho con... Ahí, muy bien. Consigo cazarlo y le hago el cross-up. Se la ha jugado un poco, pero lo estaba haciendo bien, pero se la ha jugado un poquitín y ahí ya no le he perdonado. Hago el negative edge una vez, lo suelto y luego ya lo pierdo y intento hacer el 8 de nuevo.
acabo comiéndome el cabezazo. El setup delante detrás con el 8. Voy por delante ahora. Y aquí le voy a saltar y consigo castigar con las manitas. Y 1-2. Y tenemos dos opciones para ganarle a la Kami, como antes. Pero fíjate, una diferencia entre está de cachondeo. Una diferencia entre muchos jugadores y Max y Valcor, que están de cachondeo. O sea, han estado tantas veces aquí que no tienen ya prácticamente presión. Y yo quedo súper concentrado. Luce el final del torneo por equipos del XSB. Es una partida ya como la que hemos visto en el torneo individual. Claro, yo tengo que ya ir avanzando porque voy muy mal. Consigo cazarle con el cabezazo al final de su... al final de su Spiral Arrow. Pero luego he fallado el safe jump y me he metido el super. Buen cabezazo. Y fallo el safe jump. ¿Veis? Esta es una constante. Fallé muchos safe jump contra Kami. Presión aquí. Uf, aquí me la juego como en la partida del día anterior. Y por suerte no me ha castigado con combo detrás. Aquí estoy bastante bien. Guay, j'avoue, Sam. Uy. Cuando me hace un hooligan y gritan, uy. Y aquí estoy intentando provocar que me tire un sorry o algo. Aquí voy ligeramente por delante. Sí, aquí me lo tenía que esperar este. Igualmente el super me chipeaba, pero lo que hubiera tenido que hacer es un salto atrás de nuevo. Pero claro, hay que estar atento a muchas cosas. Va oui, Camille gratté là. J'aurais dû m'attendre, mais bon. Je voulais tuer aussi. Hay tres o cuatro Kamis, sí. Cuatro, diría, sí. Buen headbutt. Buen headbutt de nuevo. Buenísima esta HT. Vamos, que estamos para el top 2, va. Que podemos llegar a la gran final. Ah, no pilla el dash upper aquí, lástima. Buen dash low. Uf, que estamos muy bien. Wow, buenísima esa. Lástima, le acaba pillando el final del hooligan. Le acaba haciendo otro hooligan aquí. Fuay, el daño. El daño es increíble, ¿eh? Dice Rizwan, se ha convertido en Chun-Li, Kami. Fuay, el cómo empieza aquí muy bien, cómo reacciona HT. Por delante, el agarre. Muy bien el dash upper. El combo. Y aquí no sabemos qué. Me lo explicó después, no me acuerdo qué intentó HT. Me parece que quería hacerle el... dejarse dar el golpe y agarrar. Y falló el agarre o... No sé exactamente qué hizo, pero bueno. Y bueno, al final pues nos quedamos top 3. Bueno, un torneo muy guay. Lástima no haber podido llegar a la gran final. Pero
¿Quién le va a reprochar algo a HT? HT hizo un torneo descomunal, se cargó a dos equipos súper tochos él solo y todo lo demás lo jugó muy bien. Entonces, y FRZ igual, FRZ cuando en las partidas importantes estuvo muy bien. Y yo también en las últimas, sobre todo que es cuando más falta hacía, pues creo que estuve bien. En contra Walmart quizás lo podría haber hecho un pelín mejor y aquí contra Cami al final también, pero bueno, le ganó antes a Valcorc, que Valcorc pues siempre es un peligro. Entonces, bueno, salió un buen torneo. ¿Está jugando el torneo ahora? No, este es un torneo que se jugó la semana pasada. No. Lo estoy comentando en diferido. Era imposible que yo estuviera jugando y comentándolo al mismo tiempo. No. Yo he comentado mis partidas de la semana pasada. Y gracias, Sam. GG's a ti también. Y bueno, salió un torneo muy guay. No he enseñado la medalla. Volvemos aquí a la cam. Up. Que me vais a mí. Tenemos la medalla, que es la tradición de estos vídeos. Aquí la tenéis. De tercero. Aquí lo tenéis. Y tercera posición del torneo por equipos. Entonces, está guay. Op, muy chula. Muy bonita. Hechas por quien o no. Está el Zangief, porque bueno, el invitado principal era el Zangief este año. Atacando Chume. Está guapa. Las tengo, los trofeos y medallas las tengo todas aquí metidos en una caja, porque ya veis que lo tengo todavía todo patas arriba y tengo que montar la estantería y el medallero. entonces me toca ordenarlo bien. You're in the Bazooka team. No, I was in the HT94 and FRZ team. No. I was against Bazooka's team in winners final, and they won at the end. Y bueno, pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí, porque ya llevo bastante rato, hemos comentado bastantes cosas. Bueno, como recordatorio, lo voy a dejar aquí en el... Yeah, Bazooka's team won, we did third. Bazooka's team won and we did third, yeah. The medal I showed, it was third place. Y como recordatorio, evidentemente, antes de terminar, sabéis que tenéis el Flying Barcelona Tournament en... Bueno, Sam, lo he explicado. Estuvo en Marsella, pero no, ya no está. Techniquement, Sam, c'est une team Marseille, sont Marseillais, parce que, bon, HT n'est pas Marseillais, il n'habite plus sur place. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, FRZ, il est Toulousain, et moi, je suis catalan. Donc, du coup, il n'y a vraiment aucun pur Marseillais. Mais bon, Don Yann fait team Paris, et il est du Sud, hein. Du coup, Valon Grondé, lui aussi. Hein. Lui, il est d'Avignon. Hein. Lui, il voit pas Calo. Du coup, voilà. Nous, on a élargi la carte. On a du 2X offline à Marseille quand même. C'est bien. Max et Toulousain aussi. En plus, c'est vrai. Ouais, oui. C'est vrai. Et du coup, oui, je... Os dejaba aquí el enlace del FBT. Hombre, Vince, hola. El enlace del Flying Barcelona Tournament. El torneo al que tenéis que venir.
que es en 2 semanas. Es el fin de semana del 8, 9, 10 de noviembre. Flying Barcelona Tournament. Entonces, si podéis venir, seréis más que bienvenidos. Voy a ver si os lo puedo poner aquí. Comentar, no. No es esto, no. No, no, esto es el vídeo. Chrome. Aquí está. Vale, el navegador. El Flying Barcelona Tournament, este torneo que tenemos del 8 al 10 de noviembre en la Ricky's Cave. Los que estéis cerca de Barcelona, pues es obligatorio que vengáis. Et bon, il vous reste encore 2 semaines, les Français, si vous avez encore envie de venir. Voilà. Sachez qu'on sera là. Que vamos a tener torneo individual el sábado, torneo por equipos de 2 contra 2 el domingo y exhibiciones y free play todo el fin de semana. Entonces, bueno, creo que es la siguiente etapa de los torneos de este año. Así que ahí estaremos. Y quito el Chrome y me vuelvo a la cámara. Y nada, con esto... Team Ricky y de semana... Bon, apagamos y vamos a hacer team ensemble. Ouais. Eso parece. Entonces ya veremos. No sé muchos más equipos que se han formado. Pero ya veremos. Querían hacer un equipo de sagatos, pero bueno, ya veremos cómo sale. Y bueno, con esto, pues yo creo que lo voy a ir dejando. Bueno, pues ve con Blue Ken, Chidi, a ver si puedes venir. Lástima, Yuna, la próxima vez, si puedes venir, serás bienvenida. Y nada, eso, yo voy a ir dejándolo ya por aquí, es un poco tarde. Y quiero descansar un poco la garganta, que sigo tosiendo bastante. Vale, cuando seas millonaria otra vez, te veremos en Barcelona. Perfecto. Y nada, lo voy a dejar aquí. Yo me voy a ir. Muchas gracias a todos por ver el stream. Hacía ya mucho tiempo que no hacía stream. Me da un poco de pereza en general, pero bueno, como aquí ha habido... Es el principal torneo de Europa, había torneo por equipos y el individual y había bastantes partidas que montar, pues me apetecía esta vez. Además estoy solo en casa, entonces lo podía hacer más tranquilamente. Y nada, lo voy a dejar por aquí. Nos vemos en FICADE y nos vemos evidentemente en el Flying Barcelona en 2 semanitas, ¿vale? Un abrazo, hasta pronto, chao, chao.